amigo. ¡Nene! ¡Ay! ¡Estás como un tomate, papá! ¡Colorado, colorado! ¡Como Berniel! ¡Parece primo de él! ¡Mamá, no vaciles a los chupelirrojos que tenemos lo nuestro! ¡Además! ¡Además! ¡Mira cómo estoy! ¡Estoy achicharrao! ¡Sí, mira! Tengo una sábila. Ajá. Directita desde el freezer y yo me la paso, mira. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Porque, mamá, yo no voy a estar ahí como un lagartijo mudando la piel. ¡Ay, tú qué imaginas! ¡Ay, fo! Yo así como un lagartijo. ¡Uy, yo me siento transformándome en lagartijo! ¡Súpide! ¡Ay, no! Después yo haciendo... ¡Ya! ¡Bájate! ¡Bájate de la baja! ¡Ay! Bájate de la baja, que me la vas a chaval. Ay, Chupi, no puedo. Mira, y tú no me vas a preguntar a mí, a tu mejor amiga, ¿qué hizo en Semana Santa? ¿No te importa? Mamá, tú tienes como un tancito también. ¿Dónde tú te la pasas? Cogí colorcito, ¿verdad? ¿Sabes lo que hacía? En el techo de casa, pegando manga de presión. Eso fue lo que hice. Cogí estos días spa, spa, de spa, para trabajar, para pagar cuentas, para bajar. ¿O como tú no invitas a uno para nada? Bueno, mamá, pero qué vida más aburrida tú continúas teniendo. Gracias. En tu casa metida. Y así piensas buscar macho. Oye, hablando de esto. ¡Ay, cuéntame esa historia de ese hombre! ¿Cómo es que se llama? Julio. Ay, Dios mío, sí. Julio, tan bello. Dios mío, tan bueno que está ese condenado. Ay, Cristo de la glorieta. Mira. Este macho está... Perdón. Ese hombre es bello conmigo, ese hombre a mí me trata como reina, ese hombre se porta tan bien, mano. Tiene unos sentimientos tan y tan buenos que tú sabes lo que él hizo esta Semana Santa. Ay, dime lo que hizo. Me dijo, mira, mi amor, no nos podemos ver porque es que yo voy a coger un vuelo para Alaska porque voy a salvar los pingüinos. Ay, Dios mío, qué bello, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por favor, si tú te creíste ese cuento, por favor, sí, ya yo sé lo que está buscando en Alaska, se debe estar comiendo un chupiglú. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ay! ¿Me estás diciendo esas cosas? ¿Tú crees eso? ¿De verdad tú crees? Mamá, pues claro, ese chupingüino lo que está buscando es una osita polar. Mamá. Deja eso. Si tú te crees este cuento, mira, si no me crees a mí, coge el consejo de los men cuando lleguen, porque ellos van a llegar todos y te van a decir lo mismo que yo. Y además todo el mundo tiene una crisis brutal hoy. Y yo estoy súper achicharrao. Mira esto. ¡Toma! ¡Se me quemaron hasta las chupompis! Toma. Bébete esto. Bebe vino. Mira, esto es sencillo. Ajá. Conviérteme en botón de camisa vieja. Para descoserme y quedarme en la gaveta. Y ahí morir porque nadie me va a encontrar jamás. Te la voy a poner bien sencilla. Conviérteme en batería agotada para que me boten al zafacón y terminar contaminando los acuíferos debajo de los vertederos. Te la voy a poner más sencilla aún. Conviérteme... Ay, no me conviertas en nada, olvídate. Mamá, estás bien contento. Estoy contento. Tú sabes que conseguí un trabajo bien bueno llevando americanos en una lancha a Vieques. ¿Qué? Espérate. Ay, qué bueno. ¿Tú no tienes lancha? Ese no es el punto. El problema es que me enteré hoy y ya eso había pasado. Y lo peor fue que me había ganado, oye esto, me había ganado un concurso donde podía tener toda la gasolina que necesitara para el carro un año. ¿Qué pasó? Pero yo no tengo carro. Exacto. Mira, Mau, ve acá, qué bueno que llega, porque yo me gusta hablar contigo de ciertas cosas, ¿verdad? Así que te quería preguntar. De mujer a hombre, ¿verdad? Ajá. De amiga a amigo. Ajá. De bartender a vagabundo. Ok. Entonces yo tengo un jevo, ¿verdad? Que se llama Julio. Ajá. Julio es bellísimo, un ser espectacular, bueno de corazón. Y me dijo, mira, mamá,
Esta Semana Santa no nos vamos a poder ver porque yo me voy a ir a Alaska a una misión a salvar a los pingüinos. ¿Tú sabes que mi ex me dijo una vez eso? Y yo le creí porque ella estaba fría de la cintura para arriba. De la cintura para abajo sobre un volcán. Eso está hirviendo. Ay, muchacha, por favor, claro que le creíste. Si esta mujer se come un esquimalito completo. Mira, nada, Chupi, cuéntame. ¿Cuál es tu crisis? No puedo decirte nada hasta que lleguen todos los muchachos. Okay. Solo le puedo decir que yo estoy tan salado y tan salado que si yo pongo una tienda de zapatos, la gente empieza a caminar descalza. Ay, Mauricio, por favor. ¡Carlos, muchachas! ¡Hola! ¡Carlos! ¡Hola! Betty. ¿Qué? Dame 6 Malta. ¿Qué? Sí. ¿Te vas a emborrachar? Le voy a agendar. Pero, aquí. Carlos, ¿qué? Emma. No me des 6, dame un 6-pack. Pero, Carlos, un momentito. ¿Qué está sucediendo cuando tú te pones así? Te vas a fumar, ¿qué es la que pasa? No, y esta mañana le metí a la chocolatina, que estoy... Diablo. Voy a mezclar. Diablo, voy a mezclar. Estás loco, man. Oye, es que cuando ustedes se enteren de mi crisis, eso va a ser horrible, ¿viste? Aquí sí que va a haber un escante. Eso va a ser bien fuerte cuando se enteren. Tú sabes que una vez mi ex me dejó pasmado con algo que me contó. Me metí al Facebook. Y busqué a ver con quién estaba saliendo y descubrí que estaba saliendo con un equipo completo de baloncesto. ¡Diablo! Hicieron una ceremonia para retirar la camisa de ella, el número de ella, y ponerla en el estadio. De verdad. Y en la ceremonia del aro, nadie llevó el aro. Ella se lo repartió a todos. ¡Diablo! Mira, hablando de panme, a mí una vez me pasó un panme aquí, un cliente que llegó. Tipo, viene, pam, pam, bajando las escaleras, patatín, patatán, viene con una muchacha. Y yo dije, mira esta muchacha, ella tiene lo suyo. Y yo dije, claro, es el familia mía porque tiene las carnes duras y está rica. Yo dije, pues no, una pareja, ¿verdad? Voy para allá, se sientan, qué sé yo qué. Pero entonces la miro bien de cerca y es bien joven. Y le digo al tipo, oiga, caballero, bienvenido a esta su baja. Mirá, decirte usted, un vinito para usted, ¿verdad? Un vinito. Y para su hija. Me dice, caramba, no, ella es mi esposa. Yo, ¿cómo es? Le lleva como 100 años. Tú sabes los panmes que tiene que pasar uno. 100 años le llevaba. O sea, que él tenía como 250 años. Dios mío, ¿te conocía a Matusalén? Mira, Chupit. Yo una vez pasé un chupasme tan grande con una muchacha. Ay, ella se veía radiante, redondita. Y yo le digo, mamá, felicidades. ¿Cuántos meses tienes? Y ella me dice, Chupi, ya yo parí. Eso es bien malo. Mira, una vez yo pasé un panme bien, bien fuerte porque Linda, en una fiesta de Navidad, me regaló unas joyas que yo quería. Y me regaló un sartén que era que yo quería, una joya. Y un sartén que yo quería, que es como color chinita. Así como tú, así como esta camisa. Y entonces, que tú le hacías así. Y nada se pega, necesita aceite. Y también me regaló una máquina esta de vapor para secar ropa y todo eso. María. Sí, buena. Navidad. Entonces, no, eso fue en Navidad. Tú eres el bochorno que yo pasé ahí, loco. El bochorno. ¿Cuándo te dieron los regalos? Chupi, pero Linda lo que te da es como que regalos de trabajo. No, porque a Linda, o sea, son cosas que yo uso, que ella es bien práctica. Wow, a mí me llegan a regalar un set de olla. Yo lo que le haría es hacer una receta para el caldero, ¿sabes? Mira, Carlos, te tengo que preguntar algo, ¿verdad? Porque tú que eres un hombre así que tiene experiencia con mujeres. No, que tú estás con Linda, ¿verdad? No, pero pregúntame, Nacho. Pregúntame, dale. Carlos, pero es que no. Pregúntame tú. Es que no me vas a saber contestar. Nacho, pregúntame. Yo a veces me pongo bien loco. Yo a veces me pongo bien loco. ¿Sabes qué? ¿Cómo yo tengo a Linda en chula? ¿Cómo? Con mi Carlos Manga. Carlos, ¿tú tienes manga corta? A verla, ¿eh? Ay, Dios mío, nada, te voy a contar. Ok, yo conocí a este Evo, ¿verdad? Que me trata súper bien, es bien bueno, o sea, es un hombre bueno y toda la cosa. Y me dijo que esta semana no nos podíamos ver, esta Semana Santa que pasó, de día feriado y todo, porque se iba para Alaska de misión a salvar unos pingüinos. ¿Tú crees que yo le debo creer? Ah, no sé. Mira, ¿ves? Ese tipo yo lo envidio, mano.
Yo quisiera ser como él, se ve que es una buena persona. ¡Ay, qué mira! Bueno, sí, qué bueno, a rescatar a unos pingüinos. Yo quiero ser como él. Yo, ay, quiero, yo quiero rescatar, ay, pingüinos. Bueno, claro, ¿quieres ser como una buena persona, Chupi? Que te envíe una foto de esos chupingüinos, lo que yo quiero ver evidencia. Tú sabes que eso me recuerda un chiste que me hizo un amigo mío, que era payaso. Ajá. Y trabajaba en este circo. Ajá. ¿Qué es lo más que desea una servilleta? Servillete. Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchacho, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como el conejito de Easter, escondiendo los huevitos para que tú los busques. Óyeme, y óyete esto. Escribí una moraleja nueva. Dale. Escúchense esto. Porque estuve, este fin de semana estuve de playa. O sea, veo a este tipo, ¿verdad? Que está vendiendo pincho. Pincho en la playa. Y de ahí se me ocurrió una moraleja porque lo estoy observando. O sea, este tipo compra, dame un pincho de cerdo. Ah, okay. El tipo te da el pincho, cerdo, tostón, cerdo, tostón, cerdo, tostón, cerdo, tostón. El tipo empieza a comérselo. Ah, el tostón, sí, ay, el cerdo, tostón. Pero ¿qué hizo? Siguió comiéndose la carne y dejó los tostones para lo último. Óyeme, cuando se los fue a comer, ya estaban mongos así, los tostones, así, ¿eh? No se los pudo comer, no se los pudo comer. ¡Morale! Nunca, pero nunca, dejen el tostón para lo último. Nunca. Miren, muchachos, y vamos a reunirnos que hoy yo vengo con una crisis que estoy, no, pero Larry, mal. Vale, mal. Lari, mala mía, pero mira, tenemos que esperar. Mal. Siempre tenemos, no ha llegado. Estoy todo. Acá, estoy acá. Siempre no ha llegado todo el mundo. No ha llegado todo el mundo. Así que tenemos que esperar. Dios mío, directamente. En lo que llega Sammy. Petit. Ay, verdad, Lari. Lari. Es que estoy. Mírame, mírame. Con permiso. Está quemadito, ¿va? Con permiso, estaba creando emoción. Nunca, nunca te achicharres. Mira, de ese lado no te quemaste. Espérense, que lo mío también es importante. Dale, ¿no? Dale, yo le quiero contar a cada uno de ustedes para recibir la opinión, dale, de todo el mundo. Dale, 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 para que se hunda. ¡Cállate! Ok, Lari, le he pedido opinión a cada uno de ellos porque estoy un poco confundida. Ven a mí, ven a mí. Aquí estoy. Ok, Julio, ¿te acuerdas de Julio, verdad? El jevo que te había dicho, que me escribe, que se que porta... Te está tirando, está tirando maíz. Se porta súper bien. Se viene conmigo después de junio. Se llama Julio, Carlos, se llama Julio. Julio. Ok, ¿entendiste? Pues Julio. Después viene agosto. Agosto Rodríguez, un amigo. Carlos, déjame hablar. El tipo se llama Julio, ¿qué quieres que haga? Pues Julio, que se porta súper bien, como toda la cosa. Que está tirando maíz. Que me tira maíz. Me dice que está mojando el garbanzo para que se ablande. ¡Ay, Cristo amado! Dale, dale. ¿Puedo hablar? Dale, dale, dale. Intenta. Pues Julio se fue para Alaska esta semana y me dice, mira, esta semana no nos vamos a poder ver porque voy para Alaska en un viaje de misiones a salvar unos pingüinos. O sea, él es un hombre bueno por esto, ¿verdad? Creo yo. Betty, déjame ver cómo te lo digo. Te diría que se fue para Alaska a mojar el nogue, pero no. Se fue para Alaska a mojar el pingüino. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Miren las cosas que me pasan en la vida. Me ha pasado algo que nunca me había pasado, mano. Nunca me había pasado. Estoy en el cine con estas jevas, cogidos de manos, dándonos besitos. Ay, y justo antes de que empiecen los comerciales, del de pinta tu vida. Tú sabes, ella coge
Y ahí mismo me dice que tiene novio. ¿Qué? Mira, yo me sentí tan sucio. Tan usado. ¿Tú puedes creer una cosa como esa? Espérate. Después que ella acepta ir contigo al cine. ¿Conmigo al cine? Se monta el carro, llega contigo. ¡Que yo le compro el popcorn! Exacto, estás allí, sale el anuncio de la pintura y toda la cosa. Te dice que tiene novio. Me dice que tiene novio. Tú te fuiste. Pero eso fue antes de Amarillo Mango. No puede haber cambio ahí. Realmente fue después de eso, fue en el verde quenepa. Ok, Sammy, yo me imagino que tú como hombre... Se me pusieron hombre, tan triste las quenepas. Como hombre respetuoso, hombre seguro, tú te levantaste y te fuiste. No, para nada. Yo le dije, esto no se hace. Y antes de que acabara el comercial, ya yo lo había comido el porcón, ¿me entiendes? Completito. Pero muchachos, tengo una crisis brutal. No, una diablo, crisis. Ponte en fila, que aquí todos tenemos crisis. Es verdad. Vas después de mí. No, pero, ¿qué crisis tienes tú, Mauricio? ¿Cómo que qué? ¿Qué crisis vas a tener tú si las crisis tuyas las provoco yo cuando me como a tu ex? ¡Ah! ¡Completamente innecesario! Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que cuando te mueras reencarnes en una perra. ¿A quién? ¿A quién? ¿A ti tú le dijiste? Y ahora tú le dijiste. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira vos! ¡Mira vos! Y que te despiertes un día en medio de una perrera y estés en celo. ¡Ya! ¡Basta! ¡Reculen, circulen! Y tú ven acá que toca hablar contigo. No. Tengo un jevo. Okay. ¿Sabes cuál es? Julio. Ah, Julio, sí. De Julio se pasa. Me trata bien. Y yo, para mí, es un tipo bueno. Ok. Un tipo bueno, de buenos sentimientos. Okay. Que me dijo que esta semana no nos podíamos ver. Y yo, como que. ¿What? Me dice, tranquila, que es que yo me voy en un viaje de misiones a Alaska a salvar a los pingüinos. ¿Le creo o no? Si te dijo que iba para Alaska, para mí que ya en este momento está con una foca jugando a Alaska. ¡Ya es trendy! O sea, ahora mismo tiene una foca. Vamos a comenzar la reunión, ya estamos aquí todos, así que vamos a hacerlo chupalfabéticamente. Ok, ¿cómo? ¿En orden alfabético? En orden chupalfabético. Okay. Echa vienda, yo siempre último. Carlos, tú siempre eres primero. Carlos tiene C. Yo no sacaba C, yo sacaba A y B. Ay, Dios mío. Chupi, eres primero, Carlos con C, tiene C. Ah. Que no, bueno, porque si es por orden alfabético, B... Va primero que C, B de Betty, me toca a mí. Ay, si estamos alfabéticos, es la V, es de Betty. Vete, Betty. Así que vamos. Va. ¡Sóbate! Okay. Okay. Me he curado. ¿Cuál es tu crisis? Cuéntanos todo. Pero, mi crisis... ¡Servillete! Servilleta, que quiere ser billete. Pues dice, ¿qué quiere ser? Ser billete. Porque era ya. Ser billete. Está bueno. Tranquilízate, que lo cogemos tu turno luego. Entonces lo que se calma de ese chiste. Ok, Chupilari, vamos. La cuenta. ¡Servillete! Respira hondo. Carlos, respira, no dejes que la chupavera te consuma. Escuchen mi crisis. Esto está brutal, mano. ¡Ay, Dios mío! Escucha mi crisis, que de verdad está fuera de liga, mano. Mira, alguien. Ya. Escuchen esto, muchachos. Espera, hay que trabajar. Escuchen mi crisis. Alguien.
y espero que no sea ninguno de ustedes. Alguien choteó que yo estoy usando aceite viejo en la cantina para hacer las alcapurras y los bacalaitos y me cerraron la cantina del parque. Y yo ahí juego. Eso está brutal, eso no puede suceder, pero una pregunta. ¿Hace cuánto tú no cambias el aceite? Oye, hace poco, desde María para acá. Pero todo el mundo lo hace. Oye, eso es lo que le da sabor al alcapurri y al bacalaito. El aceite viejo es lo que le da sabor. Ah, el aceite viejo y las moscas, cuando dejan los huevitos. Eso es lo que le da sabor, de verdad, al alcapurri y a los bacalaitos, las moscas y el aceite viejo. Tú sabes que, hablando de mosca, sabes que a mí me pasó algo parecido, porque justo después de María, entonces como tú perdías los contactos, entonces sí, bueno, no había luz, tú no sabías ni con quién estaba o con quién no estaba. Entonces, un día yo me levanté por la mañana y dije, ¿me habré comido la ex de Mauricio? Fíjate, no me acuerdo, así que me la voy a comer por si la mosca. Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que te encuentren por las moscas en la boca. Ahí está. Tú sabes que en casa no hay mosca. Porque cuando Linda va al baño, mata la peste que deja, mata a todas las moscas. Mata las moscas, los mosquitos. Yo veo un mosquito una vez se suicidó, yo lo vi. se tiró una toalla. Y como sonó cuando cayó. Como hizo. Y una vez un lagartijo, que Linda no sabía que estaba en el baño, y el lagartijo se mareó, perdió la cola y toda la cola se quedaba sola. La cola así. Sí, chacho, lo que deja Linda ahí no hay insectos. Okay. Pues me toca a mí decir mi crisis. El billete. Ok, escuchen bien. Escuchen bien. Me robaron la identidad. ¡No! Oh. ¿Y ahora quién eres? Carlos, ¿quién voy a...? ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo te vas a encontrar? Soy yo. Yo soy el mismo. Lo que me robaron fue el cantito de plástico, el carnet. Yo soy Mauricio. Me lo robaron. Un tipo me robó la identidad. Y a los dos días me lo devolvió. Porque llegó a la casa a Sume a cobrarle. Y se enteró ahí que había que vivir con 500 pesos y con eso pagar casa, agua, teléfono, comida. Y vino el tipo y me dijo, mira, la verdad que nadie quiere ser como tú, toma. Y me dio 20 pesos. Hijo. ¿Te dio 20 pesos? Se portó bien, sí. Entonces, ¿cuál es la crisis entonces? Que yo quiero que me robe otra vez y que no me la devuelva. Chupi, pero sí. es que esas cosas no suceden así, eso no puede pasar. Para que se quedara... ¿Tú sabes con qué? ¿Con la, su identidad con ella? Que se quedara con mi identidad. Sí, bueno. Bueno, y se queda con ella, sí. Sí, sí. Yo te he ayudado, porque ya yo me quedé con ella, yo me quedé con tu ex. ¡Ay, Dios mío! Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¡Qué talento! Ya, Mauricio. Te estaba ayudando, nene. Está bien. ¿Cómo esto es posible? ¿Qué vas a hacer entonces? Dale. No, yo, el que tiene una crisis soy yo. Dale. Yo tengo la crisis, mira. ¿Ustedes se acuerdan de la amiga? ¿Ustedes se acuerdan de la amiga de Linda, Sonia? Sí. Ajá, que es gordita, que llegó ay, llorando. Ay, llorona. Ay, lo de cuando estaba viendo de Game of Thrones. De Game of Thrones. Entonces ella vino y que Linda le dijo, te puedes quedar en casa hasta que tú mejores y todo eso. Ajá. Eso. Todavía está en casa allí. Diablo. Entonces se pasa velándome. Mira. Sí. Si yo voy a ver televisión, ella dice, supone que tú estás fregando. Ella. Entonces, cuando voy a jugar PlayStation, ¿qué tú haces en vez de limpiar? Mira, yo cogí la llave y me fui. Me dijo, ¿dónde tú vas? Mira, ya yo no soporto más. Mira, no es como que yo escuche de verdad las conversaciones de ustedes ni nada, porque eso a mí no me importa. Pero yo escuché de casualidad que ella dijo que se iba cuando se mejore. Que si mejore todo el día. Mejore por la mañana, mejore por la tarde. Mejore todo el día. Mira, yo no aguanto más. No sé qué hacer. Esa es mi crisis. Vamos a ver cómo verego esto. Bendito Carlos, pero es que imagínate, eso es tener como... a dos lindas viviendo contigo. Eso es como tener a Chucky, a la novia Chucky. Yo te entiendo perfectamente, porque una vez mi ex llevó a la suegra a vivir en casa. Y la suegra me tenía cosas, me tenía tirria a mí. Cada vez que me veía, ella sabía algo que yo no sabía, porque me veía pasar y se reía de mí. Y tapaba a mi ex.
Bueno, una vez encontré en la casa unos calzoncillos con una chilla. Y yo sabía que no eran míos porque la chilla eran de aro 16 y yo soy aro 13, tú sabes. Y vino la suegra y dijo que eran de ella y se los puso. Y los olió y todo y se los puso. Para taparla. Para taparla. Fíjate, la doñita, en casa de la doñita tú no vas a encontrar nunca un calzoncillo con una chilla. No, nunca. Y mira que yo, no. Tacho, ellas cogen el calzoncillo, sacan la tabla. Una tabla ahí y pegan a guayar. Y cuando la cosa es bien difícil, sacan el jabón azul. Mire, mi hermano, ese jabón azul saca lo que sea, lo que hasta piel te lleva, Sacho. La doñita sabe. Ay, Chipi, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo tú hablo con Linda. Bueno, aunque yo no sé cómo tú vas a dialogar con Damian. Ay, tienes que buscar un cuija y tú, Linda, ¿qué? Ok, pues, muchachos, déjenme contarle mi crisis. Mi crisis, ajá, sí que está violenta. Dale. Resulta que cuando yo era bien chiquitito, ¿verdad? Yo tenía una vecina, ¿verdad? Que era loca conmigo, estaba enamorada de mí. Entonces me hostigaba todo el tiempo, me perseguía y cuando me agarraba empezaba a lamberme. Me babeaba todo, me daba besos. Tú sabes, sin que yo quisiera. Entonces siempre tenía una... Porque tú sabes, yo estaba bien rico desde chiquito. Yo era rey de corazones desde prekinder hasta segundo grado, lo gané todos los años corridos. Estaba enchulada de mí. Entonces ella cogía y me aguantaba y me decía, Sammy es mío, Sammy es mío, Sammy es mío. ¡Ah! Y yo cogía mi... Y yo me escondía, trataba de esconderme. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ella? ¿Te escondías? Bueno, tú sabes, yo trataba de esconderme, pero o sea, me tenía que esconder en la casa de ella porque ahí era donde me cuidaban. Ah. Y cuando no estábamos jugando al papá y a la mamá, jugábamos al esconder y como éramos dos, nos escondíamos en un closet por 2 horas y nadie nos venía a buscar. ¡Sammy es mío! ¡Sammy es mío! Todo el tiempo, mano. Nene, una pesadilla. Nenecio, por favor, esta es tu crisis. ¡Supéralo! Bueno, lo que pasa es que todavía ella me persigue. Ahora. Entonces yo no sé cómo ella se enteró que yo me paso jangueando aquí. Quizás fue que vi una foto en Facebook. Yo me afeité y toda la barba para que no me descubriera. Y entonces dejó un mensaje en Facebook de que iba a venir hoy para acá. Ella puso el mensaje. Entonces, digo, yo no la he visto. ¿No la viste en la ¿Cómo foto? ¿Cómo se llama? Se llama Lola. Yo no la he visto hace como 20 años, pero ella era como un pichón de Godzilla. Era una cosa bien horrible. Entonces yo lo que necesito es que ustedes me ayuden. O sea, que sacármela de encima, que le digan que estoy casado, que tengo como 5 hijos. ¡De verdad! ¡Felicidades! ¡Carlos! Es mentira. Es mentira, Carlos. O sea, me casé. ¡Felicidades! Gracias. Y entonces tengo 5 hijos. ¿Está bien? ¡Ah, wow! ¿Dónde están? ¡Carlos! ¡No existen, Carlos! ¡Oh, no qué existen. Pena tu caso! Ok, Carlos, tú le dices que... Emma, tú le dices que tú eres el padrino de mis hijos. ¡Sí! ¡Yo soy el padrino de los hijos! Ok, ¿y de boda también? Mira, yo creo que viene alguien. Yo voy al baño. Yo soy el padrino. Te casaste, yo soy el padrino. ¡Disimulé! ¡Disimulé! ¡Hola! ¡Disimulé! Hola, buenas noches. ¿Me puedes dar un vinito? Claro, toma asiento, yo te lo llevo. Por favor, tinto. Tinto. Voy para allá, qué bueno que por fin entre una mujer aquí para yo poder hablar con ustedes. ¡Dios mío, hola, tú, vela! Aquí está el vinito. Bienvenida a esta su baja, Megan Thee City. Mi nombre es Betty Lichos. Yo la voy a estar atendiendo la noche de hoy. Se ve muy guapa. ¿Puedo aprovechar que hay una dama en esta baja para poder hablar cosas de mujeres? Claro que sí, No se puede. Mira, yo necesito un consejo. Yo tengo a este jevo que esta Semana Santa me dijo que se iba para unas misiones. Y yo, anda, para unas misiones, qué bueno. Me dijo, voy para Alaska, mi amor, a rescatar a los pingüinos. ¿Tú crees que yo le deba creerlo? Ay, bendito. Ese debe estar en Alaska chupando su limber. Pero mira, aprovechando que tú estás aquí. ¿Qué le pasó a este? Sigue. Okay. ¡Destruye! Aprovechando que tú estás aquí entre mujeres. Yo estoy buscando el amor de mi juventud. Ajá. Se llama Sammy. ¿Lo conoces? Bendito. Vengo ahora. Ok. ¿Esta es Lola? Yo creo que sí. ¿Esta es Lola? Porque acabo de decir que está buscando a Sammy. Mamá, pero no se ve como la describía. Déjame ver si ella. Déjame ver si tú. Hola. ¿Tú eres Lola? ¡Sí! Lola, ¿cómo estás, Lola? Yo soy Mauricio. Lola, lo lamento, pero ese sujeto que te estás buscando
Está casado. No. Sí, está casado. Sí, yo soy el padrino. Cállate. Mauricio se casó. Pero no puede ser. Chupi, yo creo que él no la había visto, pero si la ve ahora, creo que le va a gustar ahora. No, Sammy. No, estamos siguiendo instrucciones. Él dijo que dijéramos que estaba casado, ¿verdad? Pues tenemos que seguir instrucciones. Él está casado. Y dijo que yo era el padrino. Y él es el padrino de la boda y tiene 5 hijos. Pero no puede ser. No, los tiene. Tiene 5 hijos. O imagínate, sea, imagínate, si se divorcian, va a tener que pagar pensión y tú vas a tener que vivir con bien poquito chavo. A lo mejor tú vas a tener que pagarle pensión a la mujer. O sea, que llegué tarde. Exacto, llegaste bien tarde. Yo me recuerdo cuando yo le cantaba, Sammy es mío, Sammy es mío, Sammy es mío. Pero, tú sabes, ya se acabó, ya tiene otra dueña. Ya está cogido. Vamos a ayudar a nuestro amigo. Estoy seguro que cuando está y la vea le va a gustar. ¿Tú estás seguro? Sí, claro. Él dio instrucciones. Hay que hacer lo que él dijo. Lola, lo lamento, ya está cogido. Por Dios. Pero no puede ser. Sí, pues sí puede ser. Sí puede ser. ¿Cómo era la canción? Pues mira, yo me recuerdo cuando yo le cantaba, Sammy es mío, Sammy es mío. ¿Y qué hacía él? ¿Qué hacía él? Pues él corría y se escondía. Yo me escondía con Linda. De por cierto, él y yo jugábamos al escondite. Qué sangano, y un día se meó. ¿Cómo fue? ¿Se qué? Se meó. ¡Sammy meó! ¡Sammy meó! ¡Sammy meó! Entonces yo vine y le decía, mira papi, dame un besito. Y él, ¡no! Y yo, sigue con esta boquita, papi. Y él, ¡no! Y cogí ese orinó en el closet. ¡Sammy meó! Mira, que venga para acá. Mira, te voy a decir la verdad, él está hecho leña. Él está sin pelo, está totalmente calvo. Está sin trabajo, le robaron la identidad, aunque no. Tú no lo creas. Y está gordo como una vaca, está tetón. Pero no puede usa ser. Brasielito, 3 brasieles tiene así. ¿Qué? No. A quien sea y en donde sea. Carlos Pinte Jiménez, ¿no se supone que tú estuvieras en casa cocinando? Lo que pasa es que, ajá. Que hay una crisis, entonces me llamaron los muchachos para que viniera a la crisis con los muchachos. Sí, no, me imagino. ¿Tú sabes qué? Sonia, mi amiga Sonia, la que se está quedando en casa y que se va a quedar en casa hasta cuando le dé la gana, ¿sabes? A propósito, me acaba de llamar para decirme toda la pérdida de tiempo que estuviste haciendo en casa. ¿Cómo usted? Sí. ¿Cómo lo dijo, eh? Sí. Y no solamente eso, Que como... no me toques. Oh. ¿Cómo te hablas hacia mí? Estás bien lucidito. Estás bien lucidito. Te toco si me da la gana. ¿Viste? ¿Cómo la tengo, Donina? ¿Ah? Ella estaba casi segura que me lo ibas a negar y me envió una lista, un listado. ¿Qué? De todo el tiempo perdido que estuviste haciendo en casa. A las 9 de la mañana te pusiste a ver videojuegos. Bueno, te pusiste a jugar los videojuegos. Eso, que ya me tienes harta con lo que parece un nene chiquito haciendo eso. A las 12 te pusiste a ver muñequitos. No, fue a las 11. No importa, te pusiste a perder el tiempo viendo los muñequitos eso. A las 3 de la tarde te pusiste a ver las novelas. Hasta las 6 de la tarde. A las 6. Yo quiero que encuentren el libro. Carlos, no me interrumpas. A las 6 de la tarde, te pusiste a ver todos los programas grabados de Hexatlón, todos. Que no sepa qué vientre los tienes que ver una y otra vez, una y otra vez. Por si no se caen y ganan. No solamente eso, lo peor de todo es que al final cogiste la llave y te fuiste. Es mentira. ¿Cómo tú le vas a creer a Sonia? ¿Cómo tú le vas a creer a Sonia? Ah, tú sabes una cosa, que lo más que me molesta, que no solamente... te fuiste así a que ella, advirtiéndote que me lo iba a decir a mí, te atreviste a decirle, yo hago lo que me da la gana, linda, no me manda, me voy con mis amigos. Que yo, ay, por favor, ¿tú le vas a creer a ella? Si ella te grabó. Yo hago lo que me da la gana y linda, no me manda, me voy con mis amigos. Adiós. Ahí está. ¿Qué tienes que decir eso, ah? Qué bonito, ¿ah? Qué bonito, ¿ah? Gracias. ¿Ah? Qué bonito, ¿con qué te importa más lo que digan tus amiguitos que lo que diga yo, ah? Y no solamente eso,
que ella te lo advirtió. Y encima te pusiste lucido, lucido como chayote. ¿Ah? Ay, pero aquí están tus amiguitos. Aquí están tus amiguitos. Ay, yo no soy más importante. Mírame. Falta Sammy, pero... Ay, ¿tú conoces a Sammy? Sí, es un puerco. ¿Viste? ¿Viste que es un puerco? Él vive en Guabate con la mamá. ¿Viste? No, puede ser. Es un puerco. El Sacho llegó. Mira, vete. Está ahí. Escóndete. No, mira, yo te cubrí la espalda. ¿Esconderme? Pero, sí, Chacho, vete. ¿Cómo me voy a esconder? Mira la clase de Eva que hay ahí. Permiso. Ey, mamita, encantado. Sammy Love, ¿cómo tú estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿No? Lola. ¿Qué? Pero tú no estabas calvo, te sembraste pelo. No, yo siempre he tenido pelo. ¿Quién te dijo que yo era calvo? Este que está ahí. ¡Ay, qué gracioso! No, eso es vacilando. Yo ni soy calvo, ni estoy casado, ni tengo hijos, pero ahora mismo tengo ganas de tener como 10 hijos. ¿Cómo están tus 5 hijos? ¿Cómo se llaman? No, es que no tengo hijos. No tengo ninguno hijo. Son embustes de este. Es que mira, déjame explicarte. Bueno, es que no hay nada que explicar. Es que ahora mismo yo quisiera ser papá como de... ¿Tú te recuerdas cuando yo te cantaba? Sammy es mío, Sammy es mío, Sammy es mío. ¿No me ignoraba? Yo te ignoraba cuando chiquito, pero ya no te voy a ignorar porque... ¿Y cuando corría y te escondía? Bueno, yo, pero ahora me encontraste, mírame aquí. ¿Tú sabes qué? Ahora soy yo la que te va a ignorar para que tú veas cómo se siente. Pues. ¡Ah! ¡Lola! ¡Market! Se te fue Lola. Lo lamento. Mira, de verdad. Me alegro, qué bueno. Y tú, arranca para casa. Yo estoy ya cansado de esto. Te voy a decir algo. O tu amiga se va de la casa o me voy yo. Arranca para casa para que nos cocines a las 2. ¡Oh! Voy a hacer chuleta y voy a hacer... ¡Descongela las carnes! Mira. ¡Servilleta! ¡Servilleta!